tienen que estar a temperatura ambiente para poder batirlas bien. Tienen que quedarnos unos picos suaves pero muy firmes. Retomamos la mezcla anterior y vamos agregando la harina y batiendo muy suavemente. Batimos lo justo para integrar. Incorporamos las claras a la mezcla y mezclamos con suaves movimientos envolventes. Separamos la mezcla obtenida en dos partes iguales y añadimos el cacao en una de ellas. Mezclamos con ayuda de una espátula hasta conseguir integrar perfectamente. Engrasamos el molde a utilizar y cubrimos el fondo con papel sulfurizado. Vertemos una parte de la masa de vainilla en él. Y la acomodamos en el fondo. Encima, una parte de la masa de cacao. Como os salga, los dibujos nos van a quedar más hermosos. No acomodaremos. Seguimos con otra capa de vainilla. Y así hasta acabar con todas las masas. Horneamos unos 45 minutos o hasta que el palillo nos salga limpio. Desmoldamos. Retiramos el papel sulfurizado y dejamos enfriar completamente.
Espero lo disfrutéis. No olvidéis suscribiros, darle al dedito arriba y comentar. Seguidme en las demás redes sociales. Los enlaces los encontraréis en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo. Pasadlo genial.